El comandante Hugo Chávez fue un patriota verdadero que apareció como un rayo aquel 4 de febrero. Espero, le pegó una tembladera aturdido por el miedo. La rebelión no logró su objetivo por un pelo y Chávez con gallardía le dijo al país entero: por ahora no pudimos. Yo siempre, ellos me han aceptado todas las ayudas que he metido y yo le agradezco, le doy la gracia en el nombre de Daniel Haro. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy muy contenta y gracias a nuestro alcalde y nuestro presidente Hugo Chávez Frías. No me puedo quedar en la revolución, tengo a mi mamá en cama y estoy muy complacida y contenta con esta ayuda. Y el año 98 los patriotas lo eligieron. De inmediato el comandante, apresurado y ligero, llamó a la constituyente para cambiar el modelo. El pueblo constituido fue el legítimo vocero, gracias a su presidente que sirvió de madrinero. Gracias por la participación que le dan, pues, en nombre de los partidos aliados que forman parte del Gran Polo Patriótico, conjuntamente con el JPSUD y todos los directores del PSUD que se encuentran acá presentes. Estamos acá, pues, haciendo acompañamiento una vez que nos han hecho la convocatoria para que hagamos entrega de ayudas económicas. Miraflores fue rodeado donde estaban los cuatreros, mientras otros rescataban de la muerte al arañero. Tuvimos una gran participación, pues, de lo que fueron los partidos aliados, el Frente de Trabajadores de PDVSA Gas, Frente de Trabajadores de la Economía Informal, y bueno, una gran diversidad de personas que están comprometidos con el proceso. Y la invitación es a todos aquellas personas que simpatizan, pues, con la gestión de nuestro alcalde, a que sigamos haciendo este trabajo y sigamos siendo nosotros punta de lanza y sigamos siendo ejemplo en Venezuela de que Freita es territorio de paz. Y la victoria de Chávez estremeció al mundo entero. El día 7 de octubre, recuerdo imperecedero, porque el bravo